que ya quería hacer desde hace mucho tiempo este bello video y pues es un MB Responde. Ustedes hacen preguntas, yo les contesto y pues aclaro todas sus bellas dudas. Estas preguntas y esta dinámica se hizo a través de la red social Twitter, entonces que de hecho pues si no me siguen, estoy aquí como @abreo_. Pues bueno, sin más por el momento, bellezas, vamos a contestar sus bellas preguntas. Dice, ¿a qué equipo de fútbol le vas, mi amor? Saludos, te amo. @GaroBautister. @GaroBautister, realmente me gusta el deporte fútbol, pero equipo, pues, no tengo como un equipo. De chiquito le iba a las Chivas porque pues mi papá es Chiva, entonces yo decía, lo que sea mi papá yo voy a hacer. Entonces yo le iba a las Chivas y pues me gusta mucho el Real Madrid, por mi abuelo, por mi familia, entonces pues yo creo que esa es la respuesta más que nada. MB responde, ¿por qué estás en el hospital? Te amo. ¿Por qué estabas, pues? Dice, @Mariana82152853. Qué difícil acordarte de ese usuario, mi amor. Pues, estaba en el hospital, ¿por qué? Porque me decidí cambiar mi vida en muchos aspectos, y mejorar el 100% y ser una persona que mejora todos los días, continuamente. Entonces, ¿qué pasó? Un día me levanté y dije, ok, tengo que, si quiero hacer muchas cosas, si quiero tener muchos proyectos, si quiero preparar muchas cosas, tengo que estar bien de salud. Entonces decidí ir al hospital, hacerme un chequeo general y hacerme todos los estudios, para saber si me encuentro mal de algo. Y afortunadamente todos los estudios que me han dado, que yo ya me hice en estos días pasados, he salido bien, entonces estamos bastante saludables, bastante felices. Y pues nos van a seguir entregando los estudios a lo largo de una semana, se terminan de entregarme pues todos los resultados. Y pues yo ya les contaré si tengo algo o si no tengo nada. Sí. Pero era más que nada eso, es el hecho de que quiero estar 100% saludable para poder lograr muchas cosas y para poder arrancar con el tour bien y para poder hacer muchas, muchas, muchas cosas para ustedes, porque sin un Mario saludable, pues no hay nada. Luego dice Paola Cortés DP, dice, ¿qué se siente estar logrando tantas cosas solo? Pues la verdad se siente increíble, pero pues no estoy solo, estoy con ustedes, bellas personitas que están detrás de esta pantalla. Sin ustedes nada de esto sería posible, la verdad. Estoy con un gran equipo de trabajo, gente que confía en mí, gente que me apoya. Entonces por eso está saliendo todo esto como tiene que salir. Estoy muy emocionado, muy feliz, estoy entregándome al 100% a este proyecto, porque pues sé que es el proyecto de mi vida y sé que es el momento, sé que es el momento en el que pasó el tren, y el tren no pasa dos veces en la vida. Entonces vamos a darle con todo y vamos a entregar el 100%, 110% de nosotros. Y bueno, ahora tenemos una bella pregunta de la señorita América Valeria, que es @5secondsconstancio, y dice, @MarioBautista, ¿qué onda con los meets que faltan? Pues señorita, quiero avisarles que no se preocupen, yo voy a hacer meet and greet en todos los eventos. Va a haber meet and greet en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, también va a haber meet and greet en Guadalajara y en Monterrey. No tienen que preocuparse de lo más mínimo. Obviamente algo fundamental que a mí me encanta hacer es conocerlas a ustedes, estar con ustedes. Y estamos desarrollando un nuevo concepto de meet and greet que va a estar bastante bueno, que les va a gustar. Y pues estamos muy felices, muchas cosas bonitas se vienen para este nuevo tour, para esta nueva gira. Y pues ya las verán, ya verán cómo se viene todo. Pero no se preocupen, sí va a haber meet and greet en todas las ciudades. Luego dice @mafernanda_bg. Muchas gracias por tener el BG en tu usuario, mi amor, te mando un beso. Dice, ¿cómo te gusta tomar el café? Pues me gusta el cappuccino y me gusta cuando quiero así no dormir, tengo que trabajar o hacer algo, un expreso triple bien cagadito para aguantar toda la noche. @Camila_Sofía2. MB responde, ¿cuándo sacan los meet and greets para el Auditorio Nacional? Los meet and greets para el Auditorio Nacional, belleza, van a salir aproximadamente la siguiente semana. Entonces yo les voy a dar a conocer a través de mis redes sociales toda la información para que ustedes no se me preocupen y no se me alarmen. Entonces sí va a haber meet and greets para el Auditorio Nacional, va a haber muchas sorpresas, se vienen muchos momentos muy bonitos que vamos a vivir, va a haber varias dinámicas con ustedes con los boletos que más adelante les vamos a informar, que yo sé que les van a gustar porque va a haber ahí unas cosas muy mágicas pasando entre nosotros. @IkeAlec dice, Ale Dallas, dice, ¿qué se siente ver que todos tus amigos, incluyéndote, están cumpliendo sus sueños? Se siente increíble en todo aspecto y creo que es algo que queremos pues reflejar a la sociedad, el hecho de que si estás unido y trabajas en equipo, las cosas se logran y los sueños se cumplen. Entonces siempre, siempre apoyen a la gente que los rodea, a sus amigos, a sus familiares, porque es algo muy importante el hecho de apoyar los sueños de todos, porque pues si no apoyan los sueños de todos y no apoyan los suyos, pues
uno no puede, un jugador mete el gol, pero un equipo gana el partido. Entonces ténganlo muy presente siempre y siempre apoyen a los demás y no tiren mala onda, no tiren mala vibra, eso no sirve de nada. Mejor si están haciendo las cosas mal sus amigos o la gente que pues se acercan a ustedes, díganles como, oye, pues tal vez esto siento que no lo deberías de hacer, pero deberías hacer esto, que sean críticas constructivas, no que solo sean críticas. Eso es cuando cambian las cosas y todo va para arriba y todos empiezan a cumplir sus sueños. Luego dice la señorita Nancy, arroba Nancy52560487, espero no sea tu celular, mi amor. Dice, arroba Mario Bautista, ¿quién fue tu primer amor? Mi primer amor fue realmente en primero de secundaria, fue con una chiqui baby, que pues estaba en mi escuela. Yo me acuerdo que yo iba en primero C, ella iba en primero A, y pues yo me acuerdo que yo pasaba, fue mi primer novia realmente, y pues fue una etapa muy bonita de mi vida, porque yo me acuerdo que esperaba que las clases acabaran para salir corriendo a ese salón, y ir corriendo y darle un beso y irme a la siguiente clase. Era muy divertido. Pues dice la señorita, arroba Yareli Cabrera guión bajo, ¿qué es lo que más te gusta de ser Mario Bautista? Yo creo que lo que más me gusta de ser Mario Bautista es el hecho de tener la oportunidad de mejorar y de tenerlos a ustedes día con día, de tener su apoyo, de tener sus bonitas vibras, porque de verdad algo que carga pues en todo aspecto mi alma, mi forma de ser, mi actitud, es el estar rodeado de ustedes y de sus vibras tan bonitas, de todos los pensamientos bonitos que me mandan, de conocerlos, de vivir momentos con ustedes, porque de verdad eso es algo que no lo tenía antes, porque pues ustedes no existían antes, debido a que pues no existía tal cual Mario Bautista, era Mario Alberto Bautista Gil. Pero el hecho de que ustedes llegaran a mi vida, eso es lo que más aprecio, lo que más agradezco y lo más bonito que me ha pasado en la vida. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta de Vale Larrañaga, Sech, arroba Romero Torres Va. Dice, MB responde, si alguien de tu familia estuviera en peligro, pero también las Bautisters, ¿a quién salvas? Te amo. Yo te amo más, Vale, y pues es una pregunta muy difícil. Yo creo que de verdad intento salvar a los dos. O sea, intento agarrar todas las fuerzas y si están en peligro, estiro los dos brazos e intento salvar a los dos, porque no podría cargar con la conciencia de dejar sin ayudar a alguien. Entonces intentaría lo más que se pueda el hecho de lograr salvar a los dos y pues nada, yo creo que sí lo lograría, porque cuando uno tiene fe y uno tiene ese tipo de pensamientos y solo piensa en eso, agarra las dos manos, ¡pum!, lo sube de la montaña y lo salva. La señorita arroba Mariana-Sif dice, ¿cuándo sale tu canción No Digas Nada? La canción No Digas Nada, pues les quiero informar que estamos grabando más cancioncitas, como dos o tres canciones más, no voy a decir, supongo así. Estamos grabando más canciones para sacar una reedición del disco, y en esa reedición del disco va a salir la canción de No Digas Nada, más otras canciones totalmente nuevas que nunca han escuchado, para que ustedes las disfruten, las gocen, las bailen, las rumben, ya tú sabes, no hay más nada. Y bueno, bellas personitas de Facebook, como me enviaron tantas y tantas preguntas y quiero seguir contestando todo lo que me están diciendo, porque ahorita se vienen unas muy buenas, la segunda parte está en mi canal de YouTube, le pueden dar clic al link en la descripción y ahí van a seguir viendo el video y van a ver preguntas todavía un poco más atrevidoras. Ahí nos vemos.